Hola a todos, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes si lo están viendo diferido o grabado este episodio de este podcast. Eh, bueno, fue la semana pasada. Hoy tenemos el segundo episodio y vamos a hablar de un tema muy interesante. Un tema también, además de eso, muy común eh, y siempre genera muchas dudas este tema de trauma dental violar. O traumatismo dentro al y sobre todo lo que es eh, la, el, el tema de la abulsión dental. Perder un diente es algo que nadie quiere, absolutamente nadie quiere perder un diente. Eh, y entonces por eso hoy día vamos a hablar eh, un poquito de eso, ¿no? de, de lo que es eh, la abulsión, el tema de abulsión dental. Este tema, mire, es muy interesante, tiene muchas aristas, muchos puntos críticos, por, por así decirlo. Y, y por eso quise eh, traerlo hoy día a, a este podcast. Vamos a hablar eh, de temas relacionados sobre esto. Vamos a conversar también con alguien un poco su experiencia eh, relacionada a este tema. Y seguramente les va a gustar mucho lo que vamos a conversar hoy aquí. Eh, pongo esto para saludarlos y entonces ya vamos a comenzar. La primera parte vamos a, a usar el sistema AO, que es el sistema más idóneo para explicar sobre lo que es traumatismo o trauma a nivel bucal y maxilofacial y vamos a centrarnos en lo que es traumatismo violar. los que están suscritos, les llegó en el correo un link en donde pueden entrar a la página de la AO y a una aplicación que ellos tienen, eh, donde explica todo de manera excelente. En los que no, los invito a suscribirse a, a este podcast que será todos los martes con estreno a esta misma hora. Hoy día estamos en vivo, no me he atrevido a grabar los episodios porque yo sé que si sí los grabo, entonces lo voy a tener que grabar un millón de veces hasta que quede totalmente perfecto. ¿Cuál es la idea de este podcast? La idea de este podcast es repasar muchos temas. Yo no voy a preparar nada antes, sino que simplemente me voy a, a poner aquí a repasar con ustedes. Eh, primero aprovechar que estamos en cuarentena, aquí seguimos en cuarentena, pero cuando se acabe esto va a seguir igual, porque siempre es bueno, al menos un día a la semana. Tomarlo para repasar y aprender nuevos temas Me pidieron este tema y lo traje por aquí eh, Está el chat de YouTube por donde pueden eh, escribir sus preguntas, sus comentarios eh, Empezamos con poquita gente, esperemos que semana a semana se vaya sumando más personas Pueden escribir y pueden comentar todo a través de este chat de YouTube Si están desde el teléfono simplemente lo colocan de manera vertical y ahí pueden eh, escribir y si están desde su computadora, en la parte inferior pueden escribir. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Los invito también a suscribirse a mi canal para que les avise cuando, cuando serán las transmisiones, eh, les avise sobre nuevos videos, que cada vez voy a tratar de subir más videos. Entonces, estaré pendiente por aquí de sus comentarios, de sus saludos. Hasta ahora nadie se ha atrevido a escribir. Yo no sé por qué le da pena escribir. Pero bueno, pueden escribir por ahí con toda la confianza eh, sobre cualquier duda, sobre saludos o sobre lo que se les ocurra por ese chat. Esto es libre de escribir lo que ustedes quieran. Piensen ustedes, la AO, que es la eh, asociación eh, que está indicada y la organización especializada y experta en todos los temas de traumatismos eh, o traumatología, no solo a nivel buscarlo maxilofacial, sino completamente. Y ellos tienen una aplicación, esta que ven en pantalla, esto es libre, esto es gratuito, ustedes simplemente con colocar la AO Surgery Reference, y disculpen mi mal inglés, eh, pueden ingresar sin tener que pagar absolutamente nada. Es una herramienta que les estoy dando. Como agradecimiento pueden hacer dos cosas, tomar una foto de la pantalla y mencionarme en las historias de Instagram. A Tixirubucal, por supuesto, y la segunda cosa que deberían de hacer es suscribirse a este canal. Por ahí Luis Gabriel saluda, dice activo, buenas noches, buenas noches Luis Gabriel. Entonces fíjense ustedes lo que es esta fabulosa aplicación. No solamente está eh, para entrar por el navegador de internet, cualquier navegador, sino que también está en el celular. Yo se las voy a mostrar ahorita en el celular. Ahorita eh, vuelvo a colocar la cámara y se las muestro en el celular. Entonces, fíjense que tiene eh, or trauma ortopédico, de columna vertebral, incluso veterinario. Nosotros vamos a entrar aquí en lo que es eh, cirugía maxilofacial y eh, te habla sobre el traumatismo de eh, todo el cráneo completo. Alexia, saludos también, que saluda por el chat. Ya se están animando a escribir, qué bueno. Inviten a sus amigos a que se metan aquí, esto es un momentico. Vamos a hablar 30 minutos, 45 minutos sobre un tema. Y vamos a, a estudiar juntos. Esto es como si yo lo invitara a ustedes a que estudiáramos juntos. Repasemos un tema todos los martes. De manera amena, sin tanta presentación, sin tanto protocolo, sin tanta cosa. Y es la manera más fácil y divertida de aprender un tema. a un tema que también saludo que también saludo por aquí. Entonces, fíjense esta maravillosa aplicación esta tenemos. Cintia, saludos también. Tenemos por aquí lo que es traumatismo de... Eh, base de cráneo, eh, de tercio medio facial, de mandíbula y traumatismo dentro alveolar, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Luego les prometo un video donde hablaremos de tercio medio y voy a invitar a un amigo eh, experto en el tema, de tercio medio porque no es un tema que yo maneje a diario, entonces voy a invitar a un amigo que él sea él el que les hable de esto y también de mandíbula uno eh, el, la, el, principal, el principal valor de un profesional es eh, la modestia la humildad y reconocer sus límites no me puedo poner aquí yo sé muchas cosas sé las clasificaciones sé el tratamiento la teoría pero no es lo que yo hago a diario lo que es el traumatismo por lo menos de tercio medio las fracturas le o el traumatismo incluso de mandíbula puedo hacerlo pero no es lo que yo en lo que yo hago a diario por eso les voy a hablar de traumatismo dentro al violar. Cuando ustedes vean a una persona que habla de todo, de todos los temas, bueno, imagínense, o le está cayendo mentiras o se estudió el tema media hora antes para decírselo. Por eso que yo, desde que empezó esto de la pandemia, no he hablado ni de coronavirus ni nada de eso, porque sencillamente no soy experto en el tema. Simplemente sé lo mismo que sabe que cualquier persona que haya investigado sobre eso. Más nada. Pero sobre esto sí, porque lo he vivido, lo he tratado. De diferentes maneras y vamos a tocar este tema en este momento. Vamos a ver cuántas personas hay por aquí entonces. Mira, 26. 32. Ahí vamos subiendo. Excelente. Díganle a sus amigos que se conecten aquí. Pasen esto por eh, WhatsApp y ahí nos vamos conectando. Entonces vamos a entrar en lo que es traumatismo ante el violar. Me van a dar un segundo porque voy a enviar esto por eh, unos grupitos de WhatsApp porque a la gente a veces se le olvida conectarse. Yo les voy a recordar, mientras tanto, bueno, saludos a todos ustedes. Es de verdad muy, muy grato eh, poder saludarlos. Este, esto va a quedar grabado y pueden verlo las veces que ustedes quieran. Y recuerden, el estreno es todos los martes a esta hora, 9 de la noche, hora de Venezuela. El estreno todos, todos los martes, absolutamente todos. La mayoría de los episodios serán en vivo, algunos serán grabados, eh, pero... Yo les aseguro que poco a poco vamos a hablar de, de muchísimos, muchísimos temas. Entonces, ya vamos a comenzar con esto. Vamos a invitar aquí a estas personas que les aseguro se les olvidó. Y van a agradecer que las invitemos. A ustedes les ha llegado en algún momento Andrés Sánchez. Saludos. Eh, ¿En algún momento les ha llegado algún caso de avulsión, Donde el paciente llega con el diente en la mano o con el diente en el bolsillo a veces. O con el diente en leche, o con el diente en agua, o con el diente debajo de la lengua. Ah, Díganme si a ustedes alguna vez alguien les ha comentado que así, practicando algún deporte se le cayó el diente, se le salió, como dicen los pacientes muchas veces, se le fracturó un diente, sobre todo los, en eh, los dientes anteriores. Son los que más son, tienen mayor índice de, de fractura, de abulsión o de traumatismo en general. Entonces empecemos entonces con traumatismo. Fíjate que simplemente le damos clic en traumatismo enteroalveolar y nos va a nombrar una clasificación de traumatismo enteroalveolar. ¿De qué trata esta clasificación? De lo que le puede pasar al paciente simplemente. ¿Y qué le puede pasar a ese paciente? Puede tener solamente una fractura de esmalte o exposición de dentina, puede tener la pulpa expuesta, puede tener una fractura coronoradicular, como lo ven acá en la imagen, puede tener una fractura radicular completa, una fractura vertical radicular completa. Es característico de este tipo de fractura la gran movilidad que tiene el diente en su porción incisal, como el diente se mueve muchísimo. Entonces tiene una fractura radicular e ese diente. Y tiene, hay varios tipos de lo que es lujación. En algunos países lo llaman luxación. Puede ser con desplazamiento y sin desplazamiento. Con desplazamiento tenemos tres subtipos. Esta puede ser una luxación lateral. Simplemente el, el traumatismo o el golpe impacta de frente a, a lo que es. El borde incisal del diente o cercano a, al borde incisal del diente y genera una alusación lateral. puede haber extrusión del diente, el diente sale un poco del alvéolo o puede haber lo contrario, que es intrusión que normalmente cuando el impacto es de superior a inferior y genera lo que se denomina intrusión. Eso es con desplazamiento, pero también podría ser sin desplazamiento. y sin desplazamiento tenemos dos subtipos lo que es la concusión, cuando se recibe un golpe que puede ser de anterior a posterior o de inferior a superior, el golpe del diente, y eh, genera un impacto dentro del alveolo, o lo que es la sublujación, donde hay movimiento del diente, pero no está fracturado el diente. Es un diente que llega con gran movilidad, pero ese diente no está fracturado para nada, ¿no? Eso se denomina sublujación. Y lo que vamos a hablar ahora... Es abulsión. Abulsión es cuando el diente sale por completo del alveolo y va hacia fuera del cuerpo, ¿no? Puede caer afuera del cuerpo, eh, pero está en perfecto estado, es decir, no está fracturado. Y por último está lo que es la fractura del proceso alveolar. El, el, la fractura de ese alveolo que tiene también varios subtipos, ¿no? Los diferentes tipos de fractura alveolar. ¿Por qué vamos a hablar nada más sobre abulsión? Porque esto, la idea de este podcast es que sea breve, que no, no cansar a nadie con una explicación magistral. Yo estoy seguro que ustedes se han unido muchas veces a, a estos webinars o conferencias de por Zoom y, y otras plataformas en donde, bueno, hablan dos, tres, cuatro horas de un tema y, y de verdad eso es muy cansón. De verdad es muy cansón. Entonces, la idea de esto es no tardarnos más de 45 minutos, media hora, 45 minutos. 30 minutos voy a hablar yo y unos 10 o 15 minutos voy a hablar un amigo, cirujano maxilofacial, sobre su protocolo de acción en este tipo de casos. Entonces, este, vamos a hablar de abulsión. ¿De qué se trata la abulsión? Fíjense ustedes que yo estoy en la página donde ustedes pueden entrar. Ustedes colocan esto que está aquí arriba. Observen que eh, aquí lo estoy señalando. Se los voy a señalar bien aquí. Esto que está aquí, donde tengo yo el mouse señalando. Eso lo escriben en Google y les va a aparecer en esta página. Y si lo escriben en el Play Store o en el App Store de, de, de los que tengan iPhone o los que tengan eh, Android, van a conseguir esta app totalmente gratis. Totalmente gratis. Esto es de la AOASIF. No hay nada mejor que leer siempre que vayan a buscar algo de traumatismo, vayan directo a la AO. Directo ahí, a más ninguna parte. Adriana dice que le encantaría un podcast de intrusión. Anotado. Podcast de intrusión, perfecto. La próxima semana vamos a hablar de implantes dentales, el martes. Y luego, por ahí va, metemos ese podcast de intrusión. Fíjate que Luis Gabriel me comenta que eh, jugando voleibol, el diente no llegó a salirse por completo. Fue una intrusión que tuvo. Es bastante común la intrusión porque cuando el golpe es de anterior a posterior y de inferior a superior, es normalmente ese eje de fuerza a genera una intrusión. Los invito también a entrar en mi página donde van a estar todos los podcasts de manera ordenada y diferentes informaciones que yo estaré actualizando. Y yo aprovecho esto, me encanta porque yo puedo repasar. Yo en vez de, yo pudiera abrir esta página y ponerme a estudiar yo solo, pero entonces yo prefiero estudiar con ustedes. Y así ustedes me hacen compañía y estudiamos en grupo sobre varios temas. Tenía tiempo sin repasar este tema, si supieren Por eso que lo elegí de verdad, porque tenía tiempo sin, sin repasar este tema. Entonces, ¿qué es la abulsión? La abulsión es simplemente, para decirlo en castellano, es muy simple, cuando por una fuerza generada, por un traumatismo, un diente, cualquier diente, abandona su alvéolo y sale del cuerpo. Eso es abulsión. ¿Qué vamos a encontrar clínicamente? Vamos a encontrar una mucosa, por, por supuesto, una ausencia dental. En donde había un diente, ya no está el diente presente. Y este, vamos a notar lo que es una laceración de la mucosa. Va a estar lacerada, como se ve en esta imagen. Fíjense que la mucosa aquí está lacerada. Aquí están eh, bueno, los autores y editores de, de, de todo esto que yo les estoy mostrando. Andrea Asen, que es un experto en traumatismo, en dental violar. La clasificación es de él incluso. Van a anotar toda esta mucosa lacerada, dañada, puede haber hemorragia a través del alvéolo y la apariencia va a depender también del tiempo que tenga ese, al ese alvéolo de esa manera, el tiempo desde que se sufrió el traumatismo. Radiográficamente, ¿qué vamos a encontrar? Va a encontrar lo que es la ausencia de el total del diente, no va a estar el diente presente. Ahí sería incorrecto decir una imagen radiolúcida, no, 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 ahí no hay una imagen radiolúcida. Ahí. Se nota lo que es o se evidencia lo que es la ausencia del diente. Más no podemos decir que hay una imagen radiolúcida y nada por el estilo porque no estamos viendo nada. Cuando no se ve algo, no hay que inventarlo. Simplemente no está. Y la ausencia, muy importante, ausencia de una línea radiolúcida que en ese caso sería compatible con una pérdida de continuidad. Eh, del tejido duro o una, que sería una fractura alveolar, porque en este caso no estamos hablando de fractura alveolar, sino solamente de avulsión. Solamente avulsión. Chévere, entonces eh, tenemos lo que es hallazgos, lo que es la definición, lo que son los hallazgos clínicos y lo que es los hallazgos radiográficos. Si tienen hasta el momento alguna duda sobre esto, por favor, escríbanlo ahí en el chat con toda confianza. Y si lo están viendo grabado, lo pueden escribir en los comentarios y yo se lo respondo. Apenas lo escriban, me va a llegar a mí una notificación y yo se los voy a responder en los comentarios en caso de que lo, lo estén viendo grabado. ¿Verdad? Entonces, observen acá eh, eh, lo que es esto y ahora vamos directamente a lo que es... Aquí tenemos la pulsión, vamos a escoger... Esta patología, fíjense que necesita, dice aquí, en eh, una clasificación de 3 y una complejidad de 2, y necesitas equipos también como lo clasifican como hasta 2. Elegimos y vamos a ver cuál sería el tratamiento según la AO. Pero fíjense ustedes, ¿de qué va a depender la decisión o el tratamiento? Va a depender de varios factores: va a depender del tipo de medio de traslado. Si es seco o si es húmedo. Y si es húmedo, si es el adecuado, ese medio de traslado. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y va a depender del tiempo que estuvo fuera de la boca. Muy importante el tiempo que estuvo fuera de la boca. Si es menos de una hora o si es más de una hora. Va a depender del ligamento periodontal. Si está severamente dañado o si no está dañado. Y va a depender también de eh, la formación del ápice. Si es ápice abierto o si es ápice... Cerrado. Estas combinaciones de factores son los que van a ayudar a, a establecer un plan de tratamiento y te van a decir qué tan favorable va a ser la evolución de ese diente. Eh, la combinación, cuando tú te combinas más de una hora en medio seco, es decir, el paciente tuvo un traumatismo y llega con el diente en la mano, o con el diente en el bolsillo o en una bolsa, pero seco, no lo colocó en ningún medio de traslado. Este, aparte de eso, tiene daño del ligamento periodontal y tiene el lápiz cerrado. Esa combinación de esos tres factores va a hacer que el diagnóstico sea desfavorable. Eso es un diente que en corto plazo o mediano plazo se va a reabsorber, pero colocar el diente provisionalmente va a permitir mantener los tejidos blandos en posición y mantener la altura y el ancho del reborde, mantener el hueso ahí, pensando en la planificación de un implante dental lo más pronto posible. Por eso que es importante también colocar el diente. No es decir al paciente, no, ese diente ya tuvo más de una hora, usted no lo trajo en un medio adecuado y además se dañó el ligamento periodontal. Yo bótelo, no, porque es mejor tener ese diente colocado en su alvéolo y entonces eh, en un mes o dos meses eh, da tiempo a hacer la planificación del implante dental y mantener lo que es tejidos blandos en posición. Y el tejido óseo que permanezca, porque hace que es eh, una ayuda biológica que le vamos a dar ahí a la altura ósea y al ancho del reborde. La gente no escribe por el chat. Yo creo que yo no sé, aunque le da pena. Entonces, eh, según eso, vamos a, a, a tener varios principios. Cuáles son los principios eh, para la colocación o de ese diente. Eh, o el tratamiento, ejecutar de, de ese diente, ¿no? Adriana pregunta si aplica en dientes temporales. No, en dientes temporales no aplica, lamentablemente. Temporales, y fíjate que Adriana ya no es tan correcto o tan común llamarlo dientes temporales porque hay dientes primarios, que es lo, lo, lo más correcto decir primarios, porque hay dientes primarios que pasan ahí 30 años. Entonces ahora se, llaman, se les llama comúnmente primarios o deciduos. No se hacen dientes temporales porque este, pudieras lesionar el diente permanente que está arriba. David pregunta: En caso de fractura del alveolo, recuerda, David, que ahorita nos centramos en abulsión. Después haremos un podcast eh, sobre eh, fracturas. En general, sobre fracturas. Pero si hablamos de todo, nos tardaremos dos o tres horas. Fíjate que ya llevamos 20 minutos y apenas vamos por aquí. Chévere. Entonces, esto el, los, el principio. El principal es restituir la anatomía, es decir, llevar el diente a lo que es el alvéolo en su posición natural, establecer un establecer una férula eh, semirrígida que eh, permita el micro del diente y este, lo mantenga en posición y luego referirlo a endodoncia para realizar el tratamiento endodóntico lo más pronto posible. Vamos a hablar del medio de transporte. Por aquí Andrés pregunta. Ya vamos a eso. Y este. El implante está en la única solución. Depende, Paola. Si el diente eh, fue, no su, se llevó de manera seca, no tenían ningún medio de transporte. Y además de eso, ese diente se dañó todo el ligamento periodontal. Entonces, ese diente se va a perder y vas a tener que colocar un implante. Pero sí. Vamos a hablar de unas condiciones favorables en las cuales ese diente puede perdurar toda la vida o muchísimos años. Ok, ya va, van a ver que todas estas preguntas serán respondidas en este momento. Ok, esta es la primera situación. Observen aquí. Tenemos un diente con ápice cerrado. ¿Verdad? Este diente el paciente lo colocó, o sea, se le cayó el diente. Él lo agarró y lo colocó en el alvéolo o lo llevó en un medio adecuado. ¿Cuál es el medio adecuado? El medio adecuado es un medio que tenga puede ser, fíjense aquí, que tenga una osmolaridad fisiológica, más parecida a la saliva. Que la osmolaridad de ese medio sea lo más de ese líquido sea lo más parecido a la saliva. ¿Cuáles son esos medios adecuados? Lo señalo aquí. Yo me imagino que ustedes lo pueden leer y, y, que no hay, y que está todo chévere, ¿verdad? Que lo pueden leer. Fíjense que aquí está señalado. Tenemos entonces, ¿cuál sería ese medio de transporte? Tenemos saliva, la propia saliva del paciente, es decir, que él se lo coloque debajo de la lengua hasta llegar al consultorio, leche, que tiene un pH neutro, eh, solución salina, o hay un medio que eh, lo venden en la farmacia, en algunas farmacias, en algunos países, y eh, es indicado Está hecho para eso, para cuando un diente avulsiona, tú colocarlo en ese medio de transporte y tiene una osmolaridad y un pH idéntico a la saliva. Entonces llega el paciente con diente con ápice cerrado, llega colocado el diente dentro del alvéolo o lo lleva en leche, solución salina eh, o es un medio adecuado, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo? Debe ser menos de 60 minutos para tener... Un pronóstico favorable, menos de 60 minutos. Piense cómo aquí está el ejemplo. ¿eh? ¿Cuál sería el tratamiento de esto? Hay que limpiar todo el área, todo el alvéolo, todos los, el, los contaminantes o restos que estén en ese alvéolo. Luego de limpiar todo ese alvéolo, hay que suturar las heridas en caso de que sea necesario. Eh, reparar todo lo que es el tejido blando. Todo eso hay. Y hay que fijar el diente con una férula. ¿Cómo se puede hacer esta férula? De varias maneras. Yo las hago de la siguiente manera. Coloco un alambre, normalmente es un alambre de acero de 0,50 milímetros de diámetro. Y ese alambre eh, eh, lo coloco tres dientes por delante y tres dientes por detrás, fijado con puntos de resina en cada uno de los dientes. Lo coloco por vestibular. Esa, esa férula tiene que eh, permanecer ahí dos semanas. Dos semanas. Se debe recomendar lo que es eh, la antitetánica, la vacuna antitetánica o, o la profilaxis para el tétano y se debe realizar el tratamiento de conducto o la endodoncia, el tratamiento endodóntico de 7 a 10 días después de esto. Este diente, los primeras, esas dos semanas, tienen, hay que hacer chequeo de la oclusión, tiene que estar en infraoclusión, libre de contacto y debe estar colocado con esta férula. Que es semirrígida. Entonces, las instrucciones son una dieta blanda por dos semanas. No es líquida, es dieta blanda por dos semanas. Cepillado después de cada comida para mantener la higiene y el uso de clorexidina este, al menos dos o tres veces al día por una semana. Vamos a responder las preguntas y seguimos con la siguiente situación clínica, con el siguiente caso. Ok. Este, este es el siguiente caso. Ya vamos a seguir por aquí. Que se... aquí algo. El siguiente caso sería un diente con el lápiz cerrado que no fue trasladado en un medio de transporte adecuado. En un medio de transporte adecuado. No fue trasladado en un medio de transporte adecuado. Y este superó los 60 minutos desde el traumatismo hasta. Eh, que llegó al consultorio Por aquí, fíjate que ya respondimos Lo del tiempo adecuado 60 minutos, menos de 60 minutos Jorge Briseño me pregunta Si es un mito que sea favorable Que un diente sea trasladado en leche No es un mito, es totalmente cierto eh, ¿Cuánto tiempo se espera? Hay que hacer controles radiográficos Al menos una vez al mes Con radiografías periapicales eh, Para saber si no hay reabsorción O anquilosis eh, por aquí me dice Cintia que una amiga tuvo un accidente, sufrió una abulsión en los incisivos centrales superiores. Tu tía, que es odontólogo, se los posicionó rápidamente y allí todavía los tiene. ¿Es correcto? Totalmente. Eso es lo que estamos hablando. Y si lo cor correcta, eh, rap si lo colocas rápidamente, es lo mejor. Me pregunta: si no se puede colocar un nylon grueso en vez de metal. Mira, tendría que ser muy grueso. Porque no puedes permitir grandes movimientos del diente. Tiene que estar fijado en su posición, solamente micromovimientos se deben permitir. Y Jorge una vez ferulizó con braques y arco de acero de canino a canino. Está perfecto, claro. Ar y ligadura, exactamente. Esa es la idea. Pero si no tiene braques el paciente En instalado, no tiene ortodoncia instalada, entonces fija con alambre normalmente 0,50 de acero y eh, colocas puntos de resina. Eso no molesta ni nada. Los puntos de resina se alivian para que no molesten, para que no le, le pullen o no lesionen al paciente. Entonces, llega con esta situación clínica. El paciente tuvo un accidente. Pácata. Ese accidente y pasó más de 60 minutos. Con el, el diente en la mano. Llegó con el diente en la mano, no lo puso en leche, no lo puso en nada. Y, Doctor, se me cayó el diente, aquí lo tengo. ¿Qué hay que hacer? Eso se llama lo que es reimplantación. Diferida, que, que pasó el, el tiempo adecuado, ¿no? El ligamento periodontal está seco, entonces está eh, dañado totalmente. Eh, esto puede, pro la, es inevitable que se produzca reabsorción, es totalmente inevitable porque ya no hay ligamento periodontal. El diente <coughs> debe ser reemplazado en algún momento. Esto puede durar seis meses, puede durar un año, puede durar cinco años, pero. Es inevitable que haya reabsorción porque no haya ligamento periodontal. Entonces, se debe eh, fíjense, lavar el diente. En este caso, como ya el diente está seco y todo ese tejido está necrótico, eh, lo que es el ligamento periodontal, hay que eliminarlo, hay que curetearlo todo, limpiarlo. Y. Eh, por aquí recomiendan la AO sumergirlo en una solución de fluoruro sódico al 2% por 20 minutos. Remover todo lo que es el coágulo del alvéolo, se remueve todo el coágulo del alvéolo, se examina que no hayan restos óseos, restos de arena, de cualquier material dentro del alvéolo. Disculpen, se sutura todo lo que, lo que los tejidos blandos se reposicionan, se llevan a posición y entonces lo mismo se feruliza también usando puede ser alambre, a mí me encanta lo que es alambre y resina, alambre 0.50 a 0 puntos de resina. Yo lo coloco, no la hago tan pequeña, lo coloco al menos tres dientes por delante y tres dientes por detrás de del lesionado y si son dos dientes, bueno, tres dientes por delante y por detrás. Por aquí le está mandando saludos a mi hija que Está en proceso de, como de aprender a hablar y ella tiene un idioma propio. Eh, lo, yo lo llamo el tatatutú y entonces está aprendiendo y hablar poco a poco y también quiere aprender sobre esto, pues. quiere aprender sobre lo que es la evolución. este Fíjense ustedes que aquí entonces se recomienda no por dos semanas. Recuérdense que en este caso, en el caso donde se llevó en un medio adecuado y además de estos menos de 60 minutos, se deja por dos semanas. Pero en este caso, entonces se deja por cuatro semanas. Cuatro semanas. Se le indican antibióticos. En el caso anterior, fíjense que quizás no, no haya que indicarle antibiótico, terapia. Pero en este caso sí, porque recuerden que el ligamento periodontal se necrosó y lo limpiaste y todo, pero pudieran quedar restos de esto, ¿no? Este, se reposiciona. Hay que, que hablarle al paciente de que no va a durar toda la vida este diente de que hay que planificar un implante dental. Y miren, sencillamente tú reposicionas y le da chance al paciente de ahorrar dinero, de planificar un implante con calma. Ojo, no es lo mismo para un paciente tener una prótesis removible que tener su diente, propio diente natural, reimplantado, a esperar que, que se le coloque el implante. Créanme que el paciente estará agradecido de que tendrá su diente ahí hasta que se coloque el implante. eso Eso es algo... Muy, muy favorable, sobre todo psicológicamente para el paciente. Entonces, eh, una dieta blanda igual por dos semanas, su cepillado, el uso de clorexidina. Y debe ser evaluado también por el endodoncista. Vamos a otro escenario. Vamos al escenario donde el diente tiene el ápice abierto. Un diente con ápice abierto, un paciente muy joven. Y fue eh, ya el, el, un niño. Niño estaba jugando fútbol, le dieron un golpe, sufrió el traumatismo, el diente se le cayó y él mismo agarró y se metió el diente otra vez en el alveo. El mismo se lo reimplantó, se lo introdujo ahí en el alveo. ¿Qué se hace en esa situación? Bueno, esa situación es más fácil. Porque esa situación sería: simplemente eh, hay que Dejar, no sacar ese diente de ahí. Tú limpias con solución, solución salina, todo. Limpias con clorexidina. Bien, bien, todo, todo, todo el entorno, todas las adyacencias del diente. Y una vez que limpiaste, entonces ahí eh, puedes colocar eh, la ferulización igualito. Eso sí, la ferula, la ferula sí es igualita, igualita, igualita. Alambre. Y resina, pon puntos de resina. Eh, yo voy a ver si aquí hay, ahorita le busco a ver si hay algún ejemplo de eso antes de terminar. Entonces, eh, esa combinación eh, de tener ápice abierto, perdón que me había movido de aquí, vamos aquí, eh, hace que sea favorable eh, esto. ¿Cuáles son la, las indicaciones? Fíjense que aquí. Eh, es por dos semanas que se coloca la ferulización por dos semanas. Se administran eh, también antibióticos, la eh, vacuna o profilaxis antitetánica, las indicaciones de dieta blanda por dos semanas, el uso de clorexidina. En este caso, eh, no, es, no es necesario el tratamiento endodóntico porque recuerden que el lápiz abierto produce revascularización. Y hace que el, diente, el pronóstico de este diente sea muy favorable. Vamos a hablar de otra situación. El diente tiene el lápiz abierto, pero no fue trasladado adecuadamente. ¿Qué pasó? O lo llevaron en un medio seco, lo llevó en la mano o en una bolsa o en el bolsillo del pantalón, o eh, tardó más de una hora en llegar a la consulta. ¿Qué pasó si tardó más de una hora en llegar a la consulta y todo esto? Bueno, pasó pues, okay, que... Mmm, el, el ligamento periodontal se perdió también. Eh, totalmente. Este, este liga, el ligamento está necrosado. Totalmente. Entonces es inevitable la reabsorción del diente. Pasa la misma situación. Entonces hay que sumergirlo en lo que es eh, fluoruro sódico al 2% por 20 minutos. Remover el coágulo del alvéolo. Establecer pues, y estabilizar la férula por cuatro semanas también, dejarlo en infraoclusión como dice aquí, uno o dos milímetros que esté en infraclusión, que no tenga eh, contacto clusal. Y, ¿Y cuál es el cuidado postoperatorio? El cuidado postoperatorio principal es el tratamiento de endodóntico, debe inmediatamente referirse al endodoncista, y este norma, normalmente espera de 7 a 10 días de la reimplantación, que esté un poco más fijo el diente para... ...hacer el, el, el tratamiento endodóntico... ...y hay que hacerlo como me preguntaban aquí... ...¿cuánto tiempo esperar? Bueno, hay que hacer controles postoperatorios ...y entonces hay que... Eh, ...controles durante el primer mes... ...luego a los tres meses... ...a los seis meses... ...a los doce meses... ...y luego anualmente por cinco años... ...es decir, tú primer, primero... ...lo haces semanalmente por un mes... ...luego haces control a los tres meses... ...luego a los seis meses... ...luego a los doce meses... Y luego lo haces anualmente por 5 años para controlar ese diente. Factores favorables: eh, lo que es ápice cerrado, que esté asintomático. En ápice cerrado, que el, el paciente esté asintomático, que tenga una movilidad normal, que eh, normal, a la percusión no tenga dolor y tenga un sonido normal y no haya ev evidencia radiográfica de reabsorción u osteitis perirradicular con ápice abierto, que esté asintomático, movilidad normal, sonidos de percusión normal, no es, que no existe evidencia de reabsorción radicular, eh, resorción radicular radiográfica, eh, que la lámina dura parezca normal, eh, que tenga vitalidad pulpar, por supuesto. Si, este, si por todo lo contrario el paciente tiene dolor, si tiene excesiva movilidad o si hay... Eh, evidencia radiográfica de inflamación de ligamento periodontal, de resorción o anquilosis, el diente debe ser extraído entonces para proceder a, a lo que es eh, la colocación de, de un implante dental. Entonces quédense ahí y voy a llamar por aquí a un amiguito, un amigo, para que nos cuente sobre su experiencia al respecto. Ya lo voy a, le voy a echar aquí su llamadita. Vamos a llamar por aquí al doctor Domingo Abreu. El doctor Domingo Abreu, cirujano maxilofacial que está en República Dominicana. Ya vamos a hablar con él. Vamos a esperar por aquí que se nos conecte Dominguito. A ver si él. Aquí está conectado. Eh, pa' Domingo, ya vamos a salir por aquí. Ya... Ajá. Aquí está Domingo, mírenlo, eh. Propio dominicano. Mira, Domingo. Cuéntame algo, Domingo. Este, tú eres egresado de, de qué hospital, de qué universidad como cirujano maxilofacial. Del Hospital Docente Universitario, doctor Darío Contreras, eh, un centro traumatológico. Eh, el título de la universidad viene, viene emitido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América. Primera de América, casi nada, pues no te llevo nada, dirían allá, nítido, nítido. <risa> <risa> Mira... Este, mi pana, cuéntame una cosa. Hablamos aquí de, bueno, de, de lo que es abulsión prácticamente. Cuéntame cuál es tu protocolo o, o cuéntame un caso que hayas tenido, el que tú recuerdes, de, de, bien sea de tu residencia o de la práctica privada, sobre abulsión dental. Échanos ese cuento a ver cómo te fue, qué es lo que hiciste, cómo evolucionó. Eh, a ver qué es lo que tú haces en esos casos. Pues bueno, el protocolo que. Eh desarrollo, es el, el propio de Andreasen, que es en el que está basado en la, el de la AO, que realmente se considera el padre de la traumatología dental violar Y como muy bien tú explicaste, todo realmente es eh, recibir al paciente, preguntarle la historia con la mayor brevedad posible, sobre qué pasó, cuándo pasó, si había tierra si había animales por ahí, eso es bastante importante. Lavar eh, con cuidado la pieza dental, lavar con cuidado porque hay que cuidar eh, todo lo que es el ligamento periodontal. Eh, ya sabemos que el desarrollo radicular con el tiempo fuera de boca seco y dentro de boca es muy importante, los 60 minutos son vitales y eso es parte de concientizar al paciente porque hay veces que el paciente cree que va a tener éxito y simplemente estamos, estamos colocando para alargar ese tiempo de vida del, del diente, para luego prepararlo para un implante, como ya describiste, de una forma eh, más pausada, observar y esperar, porque sabemos que en esto, dos más dos no son cuatro. Hay veces que hay casos que tiene todo lo favorable eh, y uno lo coloca, lo hace, pero simplemente el paciente no responde o simplemente no se cuida como debe y ahí tenemos el problema. De la parte vital que siempre es importante, es la dieta, higiene y la oclusión. Si teniendo eso y los factores eh, pronósticos buenos, pues entonces entiendo que la evolución suele ser buena y claro, que el paciente no se pierda. Y yo al final no le doy un diagnóstico de necrosis pulpar hasta los 21 días, porque puede dar un falso negativo, que es lo que puede tardar la revascularización del ligamento periodontal en caso de que se dé. En ese caso, entonces. Después, Mira, cuéntame. De eso, cuéntame algo. Eh, ¿Qué usas tú para hacer la férula? ¿Qué, qué es lo que más te gusta? La Alambre. Alambre también. Alambre, alambre y resina fluida. Porque para el manejo, como hay mucha sangre, es mucho más rápido de aplicar y fotopolimerizar. La resina convencional se puede hacer y se hace, pero es más trabajosa, más difícil, más compleja. Buenísimo. Con la fluida va a estar. No estaba yo tan equivocado. Eso también, a mí también me gusta eso. Y es verdad, con la resina convencional, el, el de, de restauración, es complicadísimo. Porque sí. ahí hay sangre, el paciente está nervioso. Entonces tú pegas por aquí y se te sí, despega sí. por allá. Entonces, cuando el alambre está colocado, que lo vas a probar, tú agarras así, pa' y se te despega completo. Y pegas por aquí y se Totalmente. sale por allá. Totalmente. Eso es cuestión de, eso es cuestión de segundos. Y por eso la fluida. Va mejor. Buenísimo, Horizon. Mira, le estaba comentando a ellos, porque algunos quieren hablar de, de, de traumatismo de mandíbula o de, de otras partes, de, pero yo no, eso no es lo que hago a diario. Yo siempre digo que el, 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 verdad, el verdadero valor de un profesional es la humildad y la modestia y reconocer los límites. Entonces por aquí ya te entiendo, eh, te hago la, invi la invitación, puede ser unos 15 días o 3 semanas, para que hagamos uno de traumatismo de mandíbula. Empezamos por ahí fractura de mandíbula, reducción abierta, reducción cerrada, champito, esa tipo de cosas. Perfecto, perfecto, sí, eso, eso, eso se puede coordinar. Buenísimo, entonces ve, ya está invitado. Oh, muchísimas gracias, mi hermano, eh, saludos por allá, en Santiago de, de los Caballeros, allá en República Dominicana, espero que, bueno, que esté muy bien, muchísimas gracias. Yo le avisé ahorita, hace ratico, porque a mí se me había de verdad eh, olvidado eh, avisarle, pero bueno, fíjate que para eso están los, los, los buenos panas, los buenos compañeros, y respondió rapidito y al llamado. Perfecto. Oye. Cuídense mucho y un placer. Buenísimo, hermano. Dale pues. Saludos entonces. Nos vemos pronto. Hasta luego. Baila. buenísimo ves ¿eh? Buenísimo, ya conversamos un poquitico aquí. Esta es la idea. Conversar un poquito en otras podcast. Bueno, se hablará más, se hablará menos eh, sobre diferentes cosas. Entonces, bueno, pues aquí hemos llegado al final de este segundo episodio. Este segundo episodio, señores, ha mejorado un poco lo que fue el primero. El primero fue un desastre. Y como fue un desastre, los invito a que se metan y lo critiquen bastante. Está aquí en YouTube, está en mi canal. Se pueden meter y comentar sobre ese podcast que fue un desastre. Escuchaba una silla moviéndose, me equivoqué, me falló el modelo anatómico. Ah, bueno, pero salió en vivo, que es lo importante. Este. Eh, ya terminamos. Amanda, por aquí saludos. Saludos también, Amanda. Nos vemos el próximo martes.